Muy buenas noches al público del Carmen de Iboral y a todos los que estén conectados en el país y también a manera internacional. Este es el decimoquinto foro anual de filosofía STOA, este año con el título Peste y Jardín, eh, un título que surge con la idea de también nombrar esta crisis de la pandemia, pero también más allá de la crisis de la pandemia, la peste de la violencia y la peste de la guerra. Eh, para esta sesión tenemos el gusto de escuchar a Víctor Fiorino de Argentina eh, con una charla que en un principio tituló... Eh, posibilidades futuras, la belleza y la peste, pero seguro con el transcurso de la, de la escritura y de la reflexión, pues modificó el título y voy a darles entonces el título definitivo de esta charla de hoy. Peste y jardín, miedo y futuro. Nos dice algo Aristóteles, posibilidades futuras, la belleza y la peste. Bien, Víctor Fiorino... Es doctor en filosofía con mención grande, distinción por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, estudios postdoctorales en ética aplicada en la misma universidad, doctor honoris causa y profesor emérito por la Universidad del Zulia, Venezuela, profesor distinguido por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente es profesor de planta de la Universidad Católica de Colombia y director del grupo de investigación Filosofía Personae, consultor del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, facilitador del Banco Interamericano de Desarrollo en Ética Pública, sus líneas de trabajo Ética, Responsabilidad Social, Política y Aristóteles. Apenas termine la, la charla, la conferencia, a las 8 p.m. nos encontraremos de nuevo en una charla que llamamos Desde el Jardín. Es un conversatorio con los panelistas. Entonces también los esperamos a las 8 para conversar con Víctor Fiorino eh, y César Vadillo, eh, el actor del grupo de teatro La Candelaria. Eh, eh, ya mmm, Víctor Fiorino estuvo en un foro anual de filosofía STOA, esta es su segunda presentación y tenemos el gusto de tenerlo. Para mí ya es una relación de afecto y una relación de amigos. Somos amigos y, y esa amistad se la quiero ofrecer públicamente. Entonces, Víctor Fiorino, bienvenido al Carmen de Viboral, bienvenido al Jardín del Carmen de Viboral, a la Cármina de Viboral. Que también es un jardín para la cultura, para el arte y para lo público. Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar en el Foro Anual de Filosofía Esto Estoa, Peste y Jardín. Muchas gracias, Ricardo. Eh, Ricardo, Ospina y yo nos conocimos en actividades en Medellín y esto fue simplemente el comienzo de una amistad muy bonita, muy valiosa y una amistad que se abona de encuentros. Cada vez que podemos, efectivamente, este es mi segundo encuentro en el foro STOA, pero um, estos encuentros hoy mediados por la tecnología son los que presencial o remotamente siempre fortalecen ese tejido que es la amistad, la búsqueda, el camino común. Muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a todo el equipo del Carmen del Viboral por esta gran tarea cultural que están desarrollando y el espacio reflexivo y de sentido que han abierto y que cultivan como buenos jardineros allí en el Carmen del Vicoral. Efectivamente quiero abordar un tema que tiene muchas implicaciones y que en buena medida nos trae desde los orígenes de la filosofía al pensamiento actual y a las vicisitudes que estamos sobrellevando hoy en día, no solo en el terreno del pensamiento, sino en gran medida en el terreno de la vida misma, entre otras cosas por las condiciones de esta pandemia que nos ha hecho, eh, digamos, ha irrumpido entre nosotros y nos ha hecho romper justamente rutinas, eh, ciertos, eh, ciertos papeles tradicionales de la reflexión y de la filosofía. Y nos ha hecho retomar papeles que de alguna manera fueron propuestos ya en la antigüedad, entre otros por Aristóteles, pero también por otros pensadores, que seguramente tienen mucho que decirnos hoy. Por eso vamos a abordar el tema de peste y jardín desde perspectivas que involucran lo emocional, lo estético, lo ético lo reflexivo y lo político, eh, justamente porque todos estos elementos están siendo cuestionados hoy en día y de alguna manera también estamos llamados a pensar en tiempos de crisis cómo puede ser otra forma de convivencia que no sea la que nos ha conducido a esta crisis. Pues esta primera analogía nos lleva a pensar que Aristóteles justamente puede tener algo que decirnos eh, sobre esta actualidad y vigencia de Aristóteles, por cierto, un personaje que tiene propuestas muy valiosas y otras muy controvertidas también, como aquella que es conocida sobre una especie de aceptación de la esclavitud, por ejemplo, o una aceptación de las formas tradicionales del pensamiento griego que no tenían precisamente mucho de interculturales, que asumían que cultura era sinónimo de cultura griega y que lo que estaba fuera de ese universo griego era el ámbito de lo bárbaro. Entonces, no se trata de una idealización ni de Aristóteles, ni tampoco de la Grecia clásica sino de un aprendizaje de un momento de crisis de la sociedad y del, del hombre, del ser humano que vivió el siglo IV antes de Cristo, la época de Aristóteles y que de alguna manera tiene muchas analogías con nosotros. Hay algunas obras interesantes que han cuestionado y han traído a Aristóteles al debate político latinoamericano. Entre ellas una obra de Atilio Borón, un compatriota argentino que escribió precisamente una obra que tituló Aristóteles en Macondo. Aristóteles en Macondo, una obra que se consigue también en una, eh, eh, digamos, eh, en las redes o en, en algunos sitios de Internet. Ese Aristóteles en Macondo es una herramienta para pensar la política, las inequidades, las desigualdades latinoamericanas desde las preguntas de Aristóteles, no tanto claramente desde las respuestas de Aristóteles. Aristóteles no es alguien importante en la historia por sus respuestas, pues como todos los humanos, sus respuestas estuvieron condicionadas a los, eh, digamos, patrones, en muchos casos a los prejuicios de la época, pero sí es alguien muy importante por las preguntas que formuló. Y esas preguntas se mantienen con plena vigencia hoy en día. Una de las preguntas de Aristóteles era cómo pensar la convivencia en tiempos de no convivencia, en tiempos de confrontación, como era justamente la polis griega del siglo IV. Era una polis que realmente estaba basada en una tensión, en el riesgo y en la violencia implícita o explícita que invadía o reinaba en la ciudad por múltiples causas, que ahora no viene el caso, eh, digamos, detenernos porque nos llevaría mucho tiempo, pero en tal caso era una expresión de riesgo, peligro y violencia como resultado de la caducidad o de la, digamos, ya extinción de las bases de un modelo de convivencia. Que había sido hasta ese momento el de la polis griega tradicional, una polis griega, una, eh, una idea de convivencia que venía desde Pericles y un poco tiempo atrás. Aristóteles está pensando en medio de la crisis, está pensando en medio de la tensión, la violencia y el riesgo, inclusive con una situación personal, porque él pensaba desde la figura en Atenas de un meteco. Meteco era eran los extranjeros en Atenas que no tenían los mismos derechos que los ciudadanos atenienses. Por lo tanto, Aristóteles está pensando desde una situación de riesgo, igualmente y de alguna manera de exterioridad del sistema. Está tratando de refundar un sistema desde la exterioridad del sistema, es decir, desde la posición de alguien que era discriminado, que era separado, que era, de alguna manera, por ejemplo, no podía tener acceso a las mismas magistraturas, que serían lo que hoy llamaríamos, digamos, los cargos de poder en el ámbito político, gubernamental. Por lo tanto, un primer elemento que nos nutre para pensar desde Aristóteles el momento actual, la peste, la, el contagio y el peligro y el riesgo, es este elemento de un momento de crisis, un momento de, eh, digamos, derrumbe de ciertos pilares tradicionales. Estamos viviendo ese momento y que hoy lo caracterizamos de alguna manera como emergencia, en el doble sentido de la palabra emergencia. Si nosotros nos atenemos a la etimología de la palabra emergencia, que puede aplicarse a la peste, puede aplicarse al contagio, puede aplicarse al temor, que esta emergencia suscita. Emergere es, en primer término, una emergencia es, en primer término, una situación de riesgo o peligro. En los diccionarios, ese es el primer significado, pero emergere en su raíz eh, latina es también surgir, el florecimiento, la salida de algo, algo que emerge, por ejemplo, desde el agua. Uh, un cuerpo que sobresale, que sale del agua. Por lo tanto, en Aristóteles vamos a encontrar esa doble significación para pensar esta emergencia. Por un lado, el riesgo, la crisis, el deterioro, la erosión de la convivencia de la polis. Pero por otro lado, vamos a encontrar también un gran esfuerzo con aciertos y errores por pensar nuevos fundamentos para convivir. Es decir, nuevos fundamentos para conjurar el miedo, para conjurar la amenaza, para conjurar el peligro, para conjurar la destrucción. Estoy usando palabras que, a propósito, son palabras que se pueden aplicar tanto a las situaciones políticas y sociales como a las situaciones de salud. Miedo, temor, eh, amenaza, peligro, destrucción muerte son palabras que pueden ser usadas en el lenguaje social o en el lenguaje de la salud. Por lo tanto, entonces, la posibilidad de pensar es aquella de pensar lo, la emergencia en los dos sentidos, el derrumbe de algo y el surgimiento de otra cosa. Aristóteles lo hace exactamente y se atreve a pensar justamente un nuevo fundamento para la polis, lo que él en algunos casos llama una, el fundamento de una sana, utilizando el, el concepto de salud, una sana convivencia o una convivencia en la salud social, en la salud eh, común, en la salud eh, colectiva. Y esto nos lleva a plantearnos un primer elemento de carácter biográfico de Aristóteles, pero enseguida volvemos a la parte más reflexiva. Y es que efectivamente Aristóteles, ¿desde dónde está pensando esta sana convivencia o esta capacidad de una convivencia basada en la salud social? Sobre todo desde una analogía médica, médico-filosófica. En primer término, apuntemos un par de datos biográficos de Aristóteles. Ya sabemos, vivió en el siglo IV antes de Cristo, nació en Estagira, un pueblito de el norte de Grecia, y fue hijo de Nicómaco. Eh, una de sus obras lleva el nombre de Ética Nicómaco, no por el padre que se llamaba Nicómaco, sino por un hijo de él que se llamó Nicómaco. Eh, Nicómaco, el padre, era mm, médico personal de Aminta III. Que era justamente el abuelo de Alejandro Magno. Después de Aminta vino Filipo y después de Filipo Alejandro Magno. Eh, Nicomaco, el papá de mmm, Aristóteles, era el médico personal, pero no solamente el médico, era el consejero, era también consejero político de Aminta, Aminta III. Y en este sentido, el papá se supone que era al mismo tiempo alguien que concebía la salud como un tema humano de la vida de las personas, pero también un tema político, la salud como esa protección de la vida en común. Muchos, muchos siglos después vamos a encontrar formas de la biopolítica contemporánea, un tema que también hemos de alguna manera escuchado y cultivado en alguna medida en los foros Estoa, de allí, de Carmen del Viboral. Esa biopolítica con Foucault por una parte, pero también con otros autores que complementan la visión de Foucault y nosotros mismos la hemos planteado así desde las realidades latinoamericanas. No queremos hacer de Aristóteles un... Eh teórico de la biopolítica avant la letra, digamos, no necesariamente, pero podemos pensar sí que en Aristóteles hay un pensamiento y sobre todo heredado de su padre, un pensamiento donde medicina y política están juntas, salud y política van juntas. Eh, entonces podemos pensar que Aristóteles, supongamos, es posible hacer esa esa eh, su posición habrá conversado muchas veces con su padre, a pesar de que el padre falleció cuando él todavía era joven, bastante joven. Pero también en el caso de la mamá de Aristóteles, que se llamaba Festide, eh, la mamá Festide era nieta de médicos. Sus padres, padre y madre, eran médicos igualmente. Es decir, que toda la familia, todo el ambiente familiar de Aristóteles transcurrió en un espacio en donde la política, la filosofía y la medicina estaban juntas, eran parte de la conversación, eran parte, supongamos, suponemos, de esas charlas que tendrían en la familia acerca del cuidado de la vida, el cuidado de la convivencia, el cuidado de la, lo común. Bien. Ese pequeño excursus biográfico de Aristóteles nos permite entonces volver a lo que estábamos planteando, eh, plantear que Aristóteles, al igual que nosotros, de alguna manera, estaba pensando cómo salir de una sociedad enferma, aunque él no la calificaba por los mismos motivos que nosotros. Eh, nosotros la calificaríamos de enferma, de alguna manera, por la esclavitud por la discriminación de la mujer, por la discriminación de los extranjeros o metecos, que después Aristóteles mismo sufre en carne propia, Aristóteles no, lo consider no la consideraba enferma por esos motivos, sino por el desorden que había en Atenas. Era ingobernable, era absolutamente ingobernable. Parecía eh, algo que en algún momento se hizo conocido como metáfora una república bananera es decir cambiaba de gobierno varias veces por año y ninguno tenía la mínima eh, representatividad atenas era un caos en el siglo iv antes de cristo y aristóteles por eso es que la considera una convivencia enferma una ciudad enferma y se atreve entonces a pensar eh, cómo cultivar desde esa sociedad enferma una salud social una un salir de una patología social que nosotros podríamos eh, identificar con esos motivos y que él consideraba absolutamente necesario superar por lo tanto entonces esa realidad especialmente eh, desequilibrada de la polis griega era en buena medida una tensión y Hoy podemos pensar que esa misma atención es el, eh, digamos, eje de esta situación en la que estamos, que a pesar de muchos y sesudos y eh, importantes esfuerzos reflexivos, no alcanzamos todavía a clarificar si es pandemia, prepandemia, pospandemia. Tenemos todavía una cierta o una fuerte ambigüedad en todo esto. Estamos hablando no sin un dejo de optimismo de la pospandemia, cuando aún no hemos salido de la pandemia, pero aún no hemos salido de los motivos de la prepandemia, que eran de alguna manera otras pandemias sociales que están todavía presentes, inequidades, desigualdades, eh, discriminaciones, racismo, etc. Por lo tanto, Aristóteles estaba en la misma ambigüedad, aunque no lo expresa de esa manera estaba en una especie de pensamiento que oscilaba entre las prepandemias, la historia de Atenas, la historia que se fue tornando cada vez más eh, complicada, agresiva, violenta, la pandemia que era la crisis política y la pospandemia que era el modelo político que Aristóteles llega a formular en su obra La Política y en las en la obra que es, se llama La Constitución de Atenas, una obra con marcado sello médico. Es decir, una obra en la que Aristóteles hace un, una disección de 28 constituciones de ciudades griegas y logra hacer un diagnóstico, para seguir con la terminología médica, de los males de Atenas proponiendo una terapia. Esa terapia es la que después expresa en la ética y en la política. Bien, eh, pero esto que Aristóteles se propuso pensar la salud desde la enfermedad, pensar la convivencia sana desde una enfermedad de la convivencia, pudiera ser visto hoy en día como solamente un deseo, porque en la práctica la polis, tal como Aristóteles la pensó, la vio, la, la experimentó, ya era una realidad en definitiva extinción. Era una realidad en extinción que luego históricamente se verifica dicha extinción con la propuesta de Alejandro Magno que establece, digamos, ya una visión de un imperio o de una, digamos, macropolis, de una eh, polis eh, mundial que de hecho él extiende hasta Asia. ¿Por qué lo decimos? Porque entonces podemos pensar que la propuesta de Aristóteles de una terapia para la polis enferma era sobre todo un deseo, un deseo que tal vez era como muchos de nuestros deseos efímeros y que no llegaban a producir el efecto buscado. Sobre eso es, eh, digamos, un poco lo que queremos eh, eh, trabajar, en el sentido de no convertir la salida de esta pandemia y de esta peste que queremos caracterizarla en algunos sentidos en un simple deseo, sino convertirla en una capacidad de armonización a través de la palabra. De la palabra estética, de la palabra retórica, de la palabra ética, de la palabra política, de la palabra médica, convertirla precisamente en una terapia que nos lleve a un estado más eh, saludable y más equilibrado y más armónico. Sobre esto quiero recordar unas frases que están también evocadas en el libro de Marta Nussbaum sobre la terapia del deseo libro muy importante que estudia la unión entre medicina y filosofía entre los griegos y eh, que establece justamente una fuerte um, unidad en estas dos grandes áreas la medicina y la filosofía pero con otros dos otros tres componentes fundamentales el componente filosófico reflexivo, el componente ético valorativo y el componente retórico y estético de armonización. Eh, la poesía, el arte, etcétera, como una herramienta de terapia. Marta Nussbaum nos muestra en esta obra la terapia del deseo, justamente como en todo el mundo griego, especialmente en el mundo helenístico que continúa a Aristóteles, esa búsqueda de unidad entre las eh, vertientes de la vida, del cuidado de la vida, del cuidado de la convivencia, del cuidado de la salud, del cuidado estético y del cuidado de la palabra son las que pueden, mm, al menos en parte, garantizar la convivencia. Quiero recordar unas palabras que están evocadas del poeta Wallace Stevens, que mm, dice lo siguiente sobre el deseo, y el deseo aplicado en este caso a la búsqueda de Aristóteles. Eh, Wallace Stevens dice en este poema: el filósofo desea y no tener es el comienzo del deseo. El deseo nace entonces del no tener. El filósofo desea y no tener es el comienzo del deseo. Tener lo que no es es su añejo ciclo sabe que lo que tiene es lo que no es y lo arroja como cosa de otros tiempos al el rancio eh, perdón igual que la mañana arroja el rancio resplandor de la luna y el sueño gastado esto hacía aristóteles con la polis que era la que él tenía en su discurso y en su pensamiento y en sus análisis, pero era, como dice el poema de Stevens, era lo que no es. Esa polis que él tenía entre sus manos era la negación de la convivencia, era el caos de la convivencia, el caos no en el sentido positivo que podemos darle, por ejemplo, en la teoría del caos o en otras teorías que nos muestran que de o todavía en Heráclito y otros pensadores que nos muestran que de una confrontación puede surgir, pues algo valioso, sino el caos destructivo, que de alguna manera está presente en el doble significado de la emergencia al que aludimos al comienzo. La emergencia, en el sentido de la destrucción, la pérdida de empleos, en la amenaza a la salud, los contagios que enferman, es el caos en el sentido negativo. No alcanzan los cuidados médicos. Eh, los más afectados son los vulnerados y vulnerables y los que son el resultado de comportamientos de vulneración. Cuando hablamos de nuestra situación actual, tenemos que distinguir las tres cosas. Los vulnerados, que son personas reales, los vulnerables, que son las personas en riesgo, y los comportamientos vulneradores que son aquellos que muchas veces seguimos practicando sin aprender las lecciones. Entonces, en este poema de Stevens, encontramos de alguna manera esa, ese espíritu griego de lo trágico, el deseo que arranca de lo que no tengo y que de alguna manera me muestra que lo que tengo ahora solamente es lo que no es. Aristóteles... Sin embargo, nos deja una puerta abierta. Es verdad que tengo lo que no es, esa polis que él tenía entre sus manos bajo la experiencia, que estudió como médico esa polis, era lo que no es justamente la convivencia. Pero aquí está la respuesta importante o la pregunta importante de Aristóteles, es lo que puede ser diferente. Aristóteles no es el filósofo del ser es el filósofo del poder ser. No es casual que en el corazón de su pensamiento esté la uh, el concepto y la noción de potencia, que como bien sabemos se articula a la actualización, a la capacidad de actualizar nuestras potencias. Justamente convertir la pandemia de un riesgo y de una afectación y de un miedo en una oportunidad de cambio es, bajo el pensamiento de Aristóteles, el resultado de verla como potencial de cambio, pero al mismo tiempo potencial de rehumanización, de cuidado de las personas, de personas reales. Es decir, de no buscar el cambio como mera adecuación, como mero ajuste sino el cambio como transformación de relaciones personalizadoras, de relaciones rehumanizadoras. En este sentido, entonces, volviendo al ejemplo de Aristóteles, esa polis de la cual Aristóteles eh, tenía experiencia era un espacio que pudiéramos llamar de desdicha, de infelicidad, de peligro, de, ya veíamos, discriminación, etc. Eh, esa polis era un espacio que Aristóteles quería transformar. Y de alguna manera, en su filosofía, sobre el eje de esta noción de potencial, nosotros podemos pensar que la filosofía adoptó una especie de eh, patrón que está también, o que nos ilustra, del cual también nos ilustra la obra de Marta Nussbaum, La terapia del deseo que es la filosofía entendida como un esfuerzo para llevar a los hombres de la infelicidad a un cierto tipo de florecimiento. De la infelicidad o de la infertilidad, para tomar un poco la metáfora del jardín, de la infertilidad, de la incapacidad de dar frutos de convivencia a un florecimiento, a que esto se convierta precisamente en una oportunidad de justicia, de equidad, de no discriminación, de potenciación de los seres humanos concretos, los que estaban en la antigua polis sometidos a una serie de desigualdades y, eh, digamos, eh, discriminaciones. Entonces, si entendemos la filosofía y podemos entenderla desde Aristóteles, con, en ese sentido, la entenderíamos como un cultivo y al filósofo como un jardinero. Pensando un poco metafóricamente, ese jardinero, ¿qué hace? Aristóteles nos lo muestra claramente. La lectura de sus obras nos muestran estos elementos. Por lo menos el filósofo jardinero hace, por ejemplo, la siembra. ¿Cuál es la siembra? Bueno, la búsqueda de los conceptos fundamentales, los conceptos más profundos, aquellos conceptos a los que Sócrates ya le dedicó toda su vida, su pasión para hacer emerger los conceptos como el de la justicia, como el de la igualdad, en fin, los conceptos sobre los cuales se nutre la vida en común. El filósofo, en primer término, el filósofo jardinero siembra. En segundo término, ese filósofo riega, es decir, alimenta lo sembrado, no siembra y se despreocupa, sino que siembra y alimenta a través de la educación, a través de los hábitos, a través de la búsqueda de convertir los comportamientos reflexivos en permanentes, no en esporádicos solamente siembra, riega, pero también el filósofo poda, corta las ramas que están orientadas en un sentido equivocado o en un sentido, tal vez, aunque no quisiéramos hacer ese juicio, digamos, en un sentido que daña a la vida. Ya sabemos que un buen jardinero sabe que un árbol con demasiadas ramas pierde vitalidad para sus frutos. Por lo tanto, la acción del filósofo también es la poda la poda de los caminos que no conducen a ninguna parte o, aunque esta metáfora de Heidegger merecería toda una reflexión, sino de aquellas ramas que gastan la energía sin producir frutos. Poda, también el filósofo. Además, el filósofo corta la maleza, distingue el cultivo del cultivo que daña y también hace un efecto de desaprendizaje. Cortar la maleza puede ser la metáfora del desaprender, que es absolutamente una de las tareas necesarias de la filosofía. Y el, el filósofo también recoge el fruto o recoge la flor, dependiendo si es un flori floricultor como los de la Feria de las Flores de Medellín, o si es un fruticultor como el que cosecha frutas tan maravillosas como las que se ven en los terrenos de Antioquia. Recoge ese, ese fruto, pero ¿para qué lo recoge? Para dos eh, fundamentales motivos, por dos fundamentales motivos. Para ofrecérselo a que, al que tiene hambre, es decir, para ofrecérselo al que tiene hambre de sentido y en esta crisis de la pandemia. Tenemos muchas necesidades, necesidades económicas, necesidades de alimento, necesidades de trabajo, pero también tenemos un vacío de sentido al cual el filósofo necesita aportar. Una de las características de la peste es que anula la capacidad de futuro y de sentido. Hoy en día, esta enfermedad es tan grave como también la enfermedad derivada de la bacteria, del virus, perdón, o derivada de las condiciones de pobreza y de falta de alimentos o de medicina. La falta de sentido, enfermedad a la que muchos filósofos y psicólogos han eh, atendido. Entonces, después de sembrar, regar, podar, cortar la maleza, recoge el fruto, que es cuando llegamos a ciertos conceptos y eh, reflexiones profundas para dar de comer al necesitado o para ofrecérselo a la amada, a la persona amada. Es decir, la herramienta eh, final del filósofo es la ética o la estética. Es dar de comer al hambriento o es hacer una ofrenda a la belleza. Por eso la salida de la crisis de la pandemia tiene que llevar indefectiblemente estas dos grandes, estos dos grandes imperativos por tomar la palabra kantiana el imperativo de que la filosofía sirva para dar de comer al que necesita en todos los sentidos no desde el sentido material hasta el sentido mmm, de la falta de objetivo o falta de sentido por repetir la palabra de la vida de las personas o para ofrendar a la belleza, sobre todo entendida como armonía, no como perfección, sino como armonía. Aristóteles es un modelo, entonces, de jardinero. Y ese modelo de jardinero tiene ya, desde el comienzo, por la breve semblanza biográfica que hacíamos al comienzo, una fuerte impregnación médica. Es decir, una impregnación en la cual va unido el... Mm, Anhelo, el afán de curar la salud, con el anhelo y el afán de curar la convivencia, y hoy diríamos, tal vez, eh, poniendo a un Aristóteles eh, en aprietos, pero en buena hora, el anhelo de cuidar la casa común, el planeta, que se nos cae a pedazos. ¿Cómo hace entonces, o desde dónde hace Aristóteles esa labor de jardinero? En primer término, piensa la polis o la salud de la polis desde la polis enferma es lo que podemos hacer nosotros pensar la convivencia saludable en el buen sentido saludable en el sentido del cuidado de la vida que implica eh, disminuir y en lo posible erradicar pobreza desigualdades no dije de erradicar de, en primer término por la dificultad que ello supone pero disminuir trabajar atacar fuertemente inequidades pobreza desigualdades pero también eh, atacar la desesperanza, la desesperanza aprendida en la resignación, la ausencia de capacidad de futuro. Pensar la salud de la polis desde la polis enferma. Pensar la hospitalidad. Hoy en día, la crisis de la pandemia es también una crisis de la hospitalidad. El otro aparece más que nunca como amenaza. El otro aparece como amenaza de contagio. El otro aparece como amenaza de destrucción y de enfermedad. Entonces, la filosofía puede deconstruir al otro como temor al contagio, el otro como amenaza, como enemigo de mi salud, y construir, reconstruir al otro como el socio para cuidarnos. La filosofía, como terapia y como jardín, requiere que nosotros cultivemos a ese otro. Como socio, como amigo, como hermano, para que nos cuidemos juntos. Y esta inspiración la podemos tomar de Aristóteles, sin el lenguaje que es el que lo estamos nosotros dando ahora. Pensar la hospitalidad desde sociedades inhóspitas. Así lo hacía Aristóteles. No en esos términos. Nosotros lo decimos hoy. Estamos llamados a pensar la hospitalidad. Desde sociedades inhóspitas, donde vemos al otro como amenaza, como enemigo. Pensar el cuidado de la vida, Aristóteles, médico, pensar ese cuidado de la vida como justamente una necesidad desde las sociedades caóticas y basadas solamente en el control y en la capacidad de, digamos, eh, mantener a cada quien en su lugar. El esquema platónico de la polis, por ejemplo, era el extremo de las sociedades de control. Muy bien, yendo ya a una especie de resumen o de orientación de lo que quisiéramos decir, igual vamos a, a seguir comentando esto, queremos hablar de dos temas que ya nos van a permitir... Ir cerrando. Primero decimos que Aristóteles piensa o tiene mucho que decirnos de cómo abordar la peste y la filosofía como terapia como jardín desde la, re, eh, la visitar nuevamente revisitando los conceptos de patos, etos logos, bios y filos patos es como sabemos la afectación esta pandemia nos, nos ha hecho claramente ese llamado a pensar la afectación. Ethos es el ponernos de acuerdo para trabajar juntos en vistas a ese cultivo del jardín de la convivencia. Logos es hacerlo a través de herramientas racionales, prudenciales. No la razón del poder, la razón de la prudencia. Bios es la defensa de la armonía en donde la, la, la herramienta estética y la herramienta ética van de la mano. Hemos dicho, el resultado de la filosofía es ofrecer la flor o el fruto al que lo necesita y al que amamos. Por eso la ética y la estética van juntas. Y finalmente, filos o filía, que es la reivindicación del amor eh, común, de ese amor cívico que incluye parte del eros y parte del agape griego pero que sobre todo se expresa como eh, amistad nos referimos ahora ya para terminar a tres tipos de contagios que son aquellos que nos van a permitir entonces ya redondear la idea primero estamos viviendo el contagio de el temor del miedo de la destrucción de la violencia y por lo tanto, es el contagio de emociones negativas. Aristóteles va a insistir en distintos trabajos, sobre todo en la retórica, en la idea del contagio uh, de las emociones, el contagio emocional. Este primero es un contagio de emociones negativas, miedo, violencia, destrucción, amenaza. Un segundo contagio en el cual la filosofía tiene mucho que hacer, es el contagio positivo, basado en contagiar emociones positivas. ¿Cómo lo hacemos? Tomemos en parte, nada más como una metáfora, lo que nos dice Hannah Arendt, contagiar una disposición afectiva, ser más fraternos, ser más solidarios, estar más cercanos contagiar un lenguaje en el cual podamos discutir y dirimir nuestras dificultades sin violencia. Y contagiar la capacidad y la fortaleza de futuro, la capacidad de futuro. Y el tercer tipo de contagio que quisiéramos proponer, siempre basado un poco en esta relación de lo que nos diría Aristóteles si lo pudiéramos sentar a nuestra mesa, a nuestra mesa de... De, un, eh, de una frugal comida hoy en día, no un banquete platónico, sería el contagio de humanidad. ¿Cómo lo hacemos? Contagiando hospitalidad en un mundo inhóspito, constatando fraternidad en un mundo hostil y con, contagiando solidaridad en un mundo insolidario. Ese contagio emocional, entonces, es ahora el contagio humano, el contagio de humanidad. Terminamos nada más con esto. La filosofía aristotélica es una filosofía terapéutica, es una filosofía del potencial de sanación, de curación, de reorientación de las relaciones humanas. Es una filosofía que busca establecerse como un espacio crítico. Es decir, Aristóteles entró en crítica a la Atenas de su tiempo y por eso fue que tuvo que huir y murió en la isla de Ubea, perseguido. El destino de muchos filósofos que estamos a veces lejos de nuestros países. Eh, una labor crítica, una labor esforzada, una labor difícil, pero una labor posible. ¿Cuál es esa labor de la terapia filosófica? ¿Cuál es esa, esa labor? de la filosofía como jardinería y del filósofo como jardinero, potenciar el florecimiento humano y ese florecimiento humano que permita realizarse en una nueva biópolis, en una polis fundada en la vida y en el cuidado de la vida. Esa biópolis que no es biopolítica. Es biópolis porque es una política para la vida, no el control de la vida por parte de la política. Esa biópolis es la superación de la tecnópolis que nos parecía dar tantas seguridades hasta hace nada más seis o ocho meses. Parecía que la tecnología y la tecnópolis nos garantizaban la vida. No hizo falta sino un pequeño virus para que esa tecnópolis hiciera agua. Aristóteles entonces es nuestra llave para un contagio de sentido y para que el ser humano sea nuevamente como lo dice Aristóteles en el Peri Hermeneias en el Tratado sobre la Interpretación, para que el ser humano vuelva a ser principio de futuro. Arge ton esomenon, dice Aristóteles en el Peri Hermeneias, es decir, que vuelva a tomar en sus manos el gobierno de sí y el gobierno del futuro, que hoy lo tienen otros grandes poderes, pero que no es el ser humano. De este modo, entonces, Aristóteles puede decirnos algo hoy en día. Muchas gracias. Eh, quedamos pendientes también con el público de que a las 8. Comenzamos el conversatorio con vos, Víctor Fiorino, y con César Vadillo, el actor del de Teatro La Candelaria. Entonces, el público se puede dar un descanso y pasamos entonces a las 8 para comenzar la conversación. Muchas gracias por tu eh, conferencia. Nos vemos entonces a las 8.